días a todos. Soy Patricia Morán y en esta ocasión te doy la bienvenida a otro de mis entrenamientos en casa de lo que son ligas de resistencia. Aquí tengo mis ligas, tengo ligas de diferentes grosores. Esta es una liga muy gruesa. Tengo aquí otras ligas que tienen pedales. Esta liga es un poco más delgada, pero tiene más flexibilidad, por lo cual puedo también pues cruzarla o acortarla un poco, dependiendo del ejercicio que yo quiera. Estas son ligas cortas, pero son ligas gruesas que tienen muchísima resistencia porque son más gruesas y son para meter en alguna poste o trabar en algún lado para poderlas jalar. Y bueno, también tengo estas otras ligas que tienen una argolla donde tú puedes agregar más ligas a los agarres o quitarles ligas. Si puedo, de hecho, mostrarte, aquí tengo las ligas. Tienen un agarre aquí en la orilla y tú puedes agregarle o quitarle las ligas de acuerdo a tu necesidad o de acuerdo a la fuerza que tú quieres o resistencia. Te recomiendo comprarlas. Si no las tienes, puedes comprarlas en línea o simplemente tener una liga que te va a servir para pues varias rutinas. Muy completa, por cierto. Y bueno, voy a dejar acá mis ligas. Y bueno, vamos a empezar. Espero que ya tengas tus propósitos de año nuevo ya enfocados en lo que quieres. Y bueno, uno de las ayuda a la comunidad que estoy haciendo es dar entrenamientos gratuitos a aquellas personas que se suscriban a mi canal de YouTube y me escriban en el apartado de comentarios qué es lo que desean, si quieren nada más fortalecer o si quieren nada más marcar o si quieren bajar de peso para una rutina de cardio, porque yo te recomiendo que si tú quieres bajar de peso no empieces con pesas, sino que empieces con ejercicios de cardio, que pues yo tengo algunos en mi canal que te puedo mostrar o te puedo enviar de forma gratuita. Y pues bueno, de alimentos, bueno, yo solo te podría sugerir algunos. Yo no soy nutrióloga, pero pues he tenido infinidad de régimen alimenticio con varios nutriólogos, porque de acuerdo a cada entrenamiento o de acuerdo a cada actividad que tú realices, es la dieta o el régimen alimenticio que debes tú de llevar acorde a tu actividad física y también a tu edad, a tu peso, a tu salud. Y como le comento a todos mis amigos en línea, mis fans, que siempre es muy bueno realizarse un estudio médico antes de hacer un ejercicio, antes de iniciar un entrenamiento, porque no todos podemos hacer lo mismo, tenemos algunas limitaciones y pues antes de empezar un entrenamiento pues es mejor que sigamos un examen. Primero hacemos un examen médico y si tú estás muy bien, pues bueno, puedes iniciar los entrenamientos que tengo o iniciar una dieta también, pero de acuerdo, como te comentaba, a tu actividad física. Bueno, vamos a iniciar. Voy a jalar unas ligas y vamos a iniciar con el entrenamiento. Tengo aquí una banda que es muy gruesa. Esta banda es la más gruesa que tengo. Te la voy a mostrar aquí, ya más cerca. Esta es la liga que usan muchísimo en el CrossFit también. Es una liga súper gruesa, si te puedes dar cuenta. Esta, de cuenta, es como si estuvieras cargando muchísimo peso. De hecho, no puedo hacer casi todos los ejercicios con esta porque está demasiado gruesa y no la puedo estirar todo. Tal vez para los hombres que son más fuertes pueden ocupar esta liga. Yo en esta la voy a ocupar para este ejercicio que voy a hacer de lagartijas. Me voy a poner la liga aquí en la espalda, a esta altura más o menos,
y voy a hacer las lagartijas, que es lo que va, con lo que vamos a iniciar. Aquí y bajo, estiro y bajo, estiro los brazos, bajo, subo. Y a la hora de agacharte vas a jalar la liga o estirarla a la hora que vayas a subir. Y bueno, otro ejercicio muy bueno con esta liga son las sentadillas que vamos a hacer. Entonces, piso la liga y me lo voy a poner aquí a la altura de los hombros y voy a subir. Subo, los hombres fuertes pueden alzar la liga hasta arriba. Yo en este caso no puedo porque está muy muy gruesa, muy está muy dura. Entonces yo puedo llegar hasta aquí nada más y bajo. Y bueno, la fuerza, la resistencia que tú quieras tener de la liga va a ser de acuerdo a el agarre que tú tengas. Por ejemplo, si yo abro las piernas, voy a tener mucha resistencia, es más, la liga se va a cortar y me va a costar más trabajo subir, ¿sí? Y al contrario, a la hora de bajar, pues también, porque me va a jalar, ¿sí? Si yo cierro más las piernas, pues ya tengo un poquito más de flexibilidad. Mira, esta liga es bastante gruesa, es corta, pero sí es bastante gruesa. Y pues bueno, va a servir para jalar la liga porque no tiene agarres. Lo voy a agarrar aquí. Y bueno, voy a jalar hacia el frente. Aunque esta línea ya se quiere romper, voy a cambiarla porque ya está por romperse. Vamos a cambiarla por esta otra. Y ahora sí, desde aquí lo que voy a hacer es jalar hacia el pecho.
ser con otra liga. Voy a juntarle aquí. Lo voy a juntar con otra liga que tengo acá. Y vamos a hacer lo que es. Esta liga tiene dos agarres. Si te das cuenta, aquí son dos agarres y es una liga un poco más delgada, más flexible, y podemos agarrarla para hacer brazos. ¿Sí? Lo puedo utilizar hacia los lados como lateral. Hacia los lados, y también lo puedes hacer hacia el frente. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, vamos de nuevo con la otra ronda, que es con la liga, esta liga gruesa, como te comentaba. Esta liga gruesa la vamos a poner aquí atrás de la espalda. Vas a cortar la liga lo más que puedas, o sea, tomarla, el agarre, hacerlo más cerca del hombro y hacer las lagartijas. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y el siguiente con la liga va a ser las sentadillas. Vamos a hacer las sentadillas. En esta posición, nomás voy a poner algo de incienso porque hay mucho mosquito aquí y me están picando. Para ponerlas. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es con la liga gruesa. Con esta liga gruesa vamos a hacer las sentadillas. Entonces, tengo aquí la liga.
sentadillas. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser en el poste. Vamos a jalar esta liga hacia el pecho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vamos a cambiar. Voy a buscar otra liga. Es para hacer otro ejercicio. Voy a poner un poco de música, que no tengo la música aquí lista. A ver, ahí está. Mi iPod. Bueno. Listo. Vamos a jalar del poste también, hacer otro ejercicio. Ese mismo. Con una mano voy a jalar
la liga lo más que pueda. Hacia un lado. Pero como tiene bastante resistencia porque está doble, es muy poco lo que puedo jalarlo. Si quieres una liga con más larga o que tenga más resistencia, vamos a jalar, por ejemplo, esta, que es más larga y es más delgada. Entonces lo vamos a poner acá. Va a ser un poco más fácil. Que son para pecho, puede ser esta misma liga que es súper gruesa, como puedes ver, lo ocupa mucho también en el CrossFit, es súper gruesa. La voy a ocupar también para hacer este aquí pecho, espalda. Pues me voy a acostar aquí sobre el tapete. Voy a bajar un poquito mi cámara. Para que veas. Y bueno. Pongo la liga detrás de la espalda, y lo que voy a hacer es alzar. El agarre lo voy a hacer lo más cerca a los hombros para que tenga bastante fuerza, resistencia a la hora de subir. Estoy haciendo aquí también pecho. Recuerda que esta es una liga muy gruesa y sí es bastante el trabajo que haces cuando estás jalando esta liga. Listo. Ahora me voy al siguiente ejercicio. Pisar la liga. Estoy pisando la liga con una pierna y estoy haciendo estirando, tratando de estirar los brazos hacia arriba. Ahora, para abrir y cerrar, puedo ocupar esta banca. Y voy a hacer esto, a tratar de abrir y cerrar. Estoy haciendo espalda, estoy haciendo pecho.
ejercicio anterior. Vamos a hacer la otra ronda. Primero hice este que es hacia el frente, que es vamos a jalar hacia el frente, hacia el pecho. Luego, el siguiente es nos volteamos y hacia al frente y el brazo queda en 90 grados. Esta liga tiene sus dos agarraderas, también podemos hacer este, usamos la liga, la cruzo y hago esto. ¿Sí? Ese es un ejercicio. Ahora, si ustedes quieren hacerlo con mayor fuerza, puedes agarrar una liga más gruesa y pues va a ser más difícil el trabajo. La cruzo y hago esto. Si quiero mayor resistencia, abro más las piernas y hago esto. Puedes también alternar uno primero, después el otro. Ahora tengo otro que se puede hacer también con esta otra liga que también es, no es tan larga, es cortita como esta, por ejemplo. Me voy a acostar aquí en el tapete hacia el frente y lo único que voy a hacer es jalar la liga hacia mi pecho y la regreso.
estiro la liga, depende el agarre. Si tú quieres agarrarla hasta acá, te va a costar más trabajo. Pero si no, lo más abierta que puedas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puedes hacer 20 repeticiones de cada ejercicio o 30 segundos de cada ejercicio y descansando 15 segundos o 10. Entonces vamos al siguiente. Me voy con la liga gruesa. Voy a pisar la liga. Lo más que pueda, el agarre lo acorto más. Para tratar de levantar lo más que pueda. Me voy a acercar un poquito más. Tratar de alzar los codos lo más que puedas. El agarre lo puedes hacer desde acá abajo o acá arriba, como tú puedas. Aquí en el tapete y agarro la liga a esta altura y jalo hacia el pecho. Listo. Ahora me voy a de nuevo aquí a la banca donde está mi otra liga. En posición, espalda derecha y jalo. El siguiente, tomamos agua para hidratarnos. Recuerda siempre estar hidratándote. Recta, jalo.
El siguiente, me volteo con esta misma liga, voy a voltearme. Y en esta posición, brazos de atrás estirados. Ahora vamos a hacer hombros. Ya hicimos pecho, espalda, bíceps, tríceps. Vamos a hacer otro ejercicio de hombros. Pero lo voy a hacer con esta más delgada. Se está rompiendo. Bueno, en tu tapete, pisas con las rodillas la liga y vas a tratar de alzar la liga lo más que puedas. Creo que esta está muy corta. Voy por esta. Entonces voy a poner de lado para que veas. Hincada. Cambio hacia los lados en esta posición que estoy con las rodillas. Voy a pisar la liga, estoy acortando la liga, estoy teniendo mucho más resistencia que cuando estás parado. Aquí acortamos más la liga, se siente el trabajo de hombros bastante. En esta posición voy a abrir, cierro y abro. Me voy a poner de frente. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Estoy aquí de frente, manos juntas y abro. Arriba, listo, ahora me voy a cruzar la, tengo aquí la liga. Piso la liga y lo que voy a hacer es cruzar la liga. Cruzo mi liga así, ya la crucé y levanto. Puedo abrir las piernas lo más que pueda para disminuir la, para que tenga más corta la liga y haya mayor tensión, y levanto. Entre más cerradas las piernas, vas a tener más liga y va a ser mucho más flexible. Y entre más abras las piernas,
el rango va a ser mayor en el que tú jales, vas a hacer más fuerza y jalar, eso depende de tú, de lo que tú puedas hacer. Ahora piso la liga en esta posición, levanto un brazo, el otro, voy alternando. Descanso. Vamos por la siguiente ronda de este mismo ejercicio. De nuevo piso la liga. Si abres más las piernas, el rango va a ser más mayor o de mayor dificultad. A que si cierras las piernas, pues vas a tener más flexible la liga, no te va a costar tanto trabajo. Pero abrimos las piernas, y se acorta la liga y va a costar un poco más de trabajo levantar la liga, pero todo depende a lo que tú puedas ir haciendo. Lo bueno de la liga es que lo vas ajustando a lo que tú puedas hacer. Usar la liga para hacer los laterales. Espalda recta. Ahora vamos a los ejercicios anteriores, vamos a la otra ronda de los ejercicios anteriores, donde voy a pisar mi liga con las rodillas y voy a levantar. Primero es hacia arriba y después vamos a hacer este. Y hacia arriba, cierro y hacia arriba. Subo, cierro y abro hacia arriba. Voy de frente para que veas. Abro, subo, bajo a la altura de los hombros, cierro, abro y subo de nuevo. ¿Listo? Ahora el siguiente va a ser en esta posición,
estoy aquí de rodillas pisando la liga, levanto la liga. Puedo subirla hasta arriba. Cuesta trabajo bastante. Si tú quieres mayor peso, por ejemplo, por decirlo así, vas a escoger una liga mucho más gruesa, por ejemplo en esta. Esta que está muchísimo más gruesa y pues te va a costar bastante trabajo. Es como si si levantaras unos 80 kilos. Pero a mí lo que me gusta de las ligas es la ventaja de que son muy ligeras, las puedes transportar a cualquier lado y las puedes enganchar donde tú puedas, donde tú encuentres en un parque, en una palmera, en una banca, donde tú quieras. Vamos al ejercicio de acá, donde hicimos el jalón con un brazo. Lo que vamos es alargar la liga. Alargamos la liga para que haya mayor agarre. Ahora del otro lado. Entonces, con estas ligas, como te comentaba, son de las que te pueden agregar o quitar más ligas estas son. Tienen varias y les puedes agregar o quitar más ligas para hacerlo más grueso. Y bueno, los piso. Como son varias, sí cuesta trabajo levantarlas. Vamos a pisar estas dos. Aquí estamos haciendo brazos. Bien. Y en esta ocasión me muevo de la espalda recta y voy a hacer hacia atrás. Jalar las ligas lo más que pueda hacia atrás. Abro un poco mi compás de las piernas para que tengas mayor fuerza, para que te cueste más trabajo. Entonces llevas las ligas hacia atrás. Listo. Siguiente. Vamos a descansar. Y con el siguiente vamos a ocupar las mismas ligas, estas que estamos ocupando, pero vamos a llevar ahora los brazos hacia el frente.
Listo. Y nos vamos al ejercicio anterior. La otra ronda. Es un brazo. Vamos a jalar únicamente con un brazo la liga. Cambio. En esta, en la banca, vamos con el siguiente ejercicio que estamos haciendo. Lo trabo aquí en la banca, lo voy a hacer aquí al frente y voy a hacer el siguiente ejercicio. Abro, cierro. Los brazos van hacia atrás porque me está jalando la liga, y hacia el frente los tengo que cerrar. Cuando llega la liga al frente, cierro. Que tienen varias ligas en el agarre, y voy a hacer esto: piso las ligas y levanto. Como te comentaba, tú puedes hacer el agarre que tú quieras de acuerdo a la liga. Si quieres tener mucho más fuerza o que te cueste más trabajo, tienes que meterle más ligas y hacerlo. Pero en este caso, pues bueno, yo aquí lo hago con estos y levanto. Siguiente es el que estamos haciendo en esta misma posición. Vamos a llevar los brazos hacia atrás con la espalda recta, lo bajo un poco y jalo, pero hacia atrás. Vamos a pisar las tres ligas. Descanso. Buen día. Sí, ok. Ahora, siguiente es levantar los brazos. Levanto los brazos.
descanso. Ahora lo voy a poner en la liga, las bandas. En este caso tengo aquí mis bandas de varios grosores también. Y vamos a hacer la patada. Voy a poner la banda. A la otra pierna. Esto lo hacemos con la liga, las bandas elásticas. Hay de, también de diferentes grosores. Puedes escoger la que te sirva, la que se te haga más fácil o la que te cueste más trabajo, dependiendo del grado que, en el que estés. Ahora, el otro ejercicio va a ser con esta liga gruesa. Estoy agarrando la liga gruesa, me la voy a poner cerca de mis hombros y voy a bajar. Ahora cambio con otra pierna. De nuevo hago mi desplante. Entonces, con esta misma abro compás lo más que pueda. Tengo el compás lo más abierto que pueda y voy a alzar la liga. O sea, estoy haciendo esto.
banda elástica en mis pies, a la altura de los tobillos, más o menos, un poquito arriba. Me voy de nuevo a patada. Y nos vamos a la liga gruesa. Esta es la liga gruesa. La pisamos. Y vamos a hacer sentadillas con esto, pero sin subir completamente. En esta posición listo. Siguiente, abro el compás lo más que pueda y levanto. Ahora nos vamos a los abdominales, que son los últimos ejercicios que nos faltan. Ya estamos por terminar. Vamos a guardar esta liga. Y me voy con esta liga que tiene pedales. Entonces pongo los pies en los pedales. Si no tienes la liga de los pedales, simplemente puedes hacerlo sin la liga. Thank you.
vamos a hacer ahora doblando rodillas. Podemos hacer las abdominales comunes hacia un lado y hacia el otro. Me voy a poner aquí de frente para que me veas. Puedes poner una liga aquí en tus piernas, puede ser una liga así como esta y ponerla así y jalarlo, o si tienes esta, pues bueno, con este mismo. Entonces, hacia un lado, hacia el otro. Y las lagartijas normales, perdón, los abdominales normales, que es esto. Y bueno, hicieron los de abdominales. Y bueno, tengo un último ejercicio que es nada más una liga. Jalas con una liga hacia el frente. Y bueno, espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado mucho. Son, como puedes ver, ejercicios para todo el cuerpo. Empezamos por lo que es brazos, hombros, espalda, pecho, y terminamos con lo que es abdominales. Entonces es un trabajo muy completo. Las ligas, como puedes ver, con unas ligas puedes hacer muchos ejercicios. Espero que lo hayas disfrutado. Te suscribas a mi canal de YouTube y comentarme qué es lo que deseas que te ayude para este 2021, para que puedas lograr tus objetivos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un beso.